Hola, me llamo es Malcolm Ian Cross de Slam City. Saludos para Bistarma TV. Buenas a todos, soy Brácula, Brácula80, y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta sección no continua que hago sobre videojuegos de generaciones pasadas que jugué o que estoy jugando y que me han llamado la atención. Hoy os traigo un juego de la Wii, habéis oído bien, de la Wii, que me ha llamado mucho la atención. Y que lo quería compartir con vosotros. El juego lo he empezado. No va a ser un análisis muy exhaustivo, pero bueno, voy a dar unas ligeras pinceladas. El juego es Kirby Adventure Land. Algunos dirán, joder, ¿qué te has fumado? Cambia de camello. El colacao que tomas por las mañanas está caducado y te está sentando mal. Pues la verdad es que no. Y aquí va a venir la primera machada del día. Y es que estaba jugando al The Last of Us en Play 4. Y bueno, comentar que yo la Wii la compré, pues, yo que sé, hace 6 meses o algo así, como buscando una forma alternativa de juegos y otra alternativa a decir, bueno, a jugar a dos, pues con amigos y en especial también con mi pareja. Entonces, el otro día me dio por descargar, sí, descargar. Yo todo lo que puedo hago el Jack Sparrow, o sea, pirata, y lo que no, pues me toca comprarlo. Pero lo que puedo ahorrarme, me lo ahorro. Yo lo siento mucho, pero mi política es así. Y me dio por bajarme este Kirby. Decir que esta saga nació en la Nintendo, la mítica NES. Yo en su día no lo probé. Sí que la conocía, pero no voy a venir aquí ahora diciendo, es que era el juego de mí. Yo a mí en su momento no me llamó la atención. Me llamó la atención. Tuve la 3DS y me llamó la atención que regalaron para el programa Embajadores. Regalaron 10 juegos y uno de ellos era Kirby el laberinto de los espejos. Pero me gustó mucho, pero yo el concepto de ese juego no lo entendía. Una de dos, o me estoy haciendo mayor y hay cosas que se me hacen muy duras y otras muy blandas, seguramente me vaya pasando eso, pero no le cogí el concepto. El juego me gustaba mucho, pero no lo entendí y lo dejé apartado. Entonces, el otro día, vuelvo a repetir, me descargué este Adventure Land de 2011. Hay otros dos juegos más que les tengo que probar, y la verdad es que, como dije, te estaba jugando al de las sofás y es que me super enganché a este juego. Por su sencillez, por su manejo y por su colorido y por todo. No sé qué tuvo ahí que me quedó ahí emparanoiado y ahí sigo con él. Vamos al tomate. Básicamente, no sé si alguno de vosotros no conoce al personaje de Kirby. Kirby básicamente es un plataformas, es una especie de globo que se hincha, vuela, se deshincha y traga a sus enemigos. Pero en este juego en especial, yo ya lo había visto en juegos anteriores, lo especial que tiene es que a determinados enemigos tú les absorbes y puedes absorber ese poder, que es lo interesante que tiene. Bueno, pero vamos un poco con la historia. La historia es más sencilla que una patata cocida. Vamos. En el mundo de Kirby hay un alienígena que se ha estrellado con su nave y tú le tienes que ayudar a recuperar las partes de la nave. Entonces, el mundo se divide, nunca mejor dicho, por zonas. La primera zona, por la zona del bosque, y la segunda, que es por donde lo he dejado yo,
Me parece que es tipo pirámides, tipo tierra y tal. O sea, los escenarios son muy variados. Entonces, tú te diriges a esa zona y esa zona está dividida en subniveles. Cuando te pasas todos los subniveles, vas al siguiente mundo. La estética es casi como Mario, como el Super Mario Galaxy. O sea, no la estética, sino la forma. Tienes que conseguir, luego consigues engranajes, que el alienígena esté en su nave, tiene una especie de minijuegos que se te van desbloqueando. Pero básicamente el juego lo que tienes que hacer es pasarte los subniveles y llegar al enemigo final. Hay un enemigo final que al cual le matas y te da una pieza de la nave de ese alienígena. Como he dicho antes, la música es muy alegre, los gráficos son muy coloridos. No es como Super Mario Galaxy, una estética 3D que va girando y tal, sino yo no sé si será 2D o 2,5, no llega a ser 3D, estará entre eso. Tampoco, si os digo la verdad, tampoco he mirado análisis, ni he mirado nada, la Wikipedia, ni nada. Pero bueno, y decir pues que el juego no tiene una elevada dificultad. Estoy digamos, en el mundo 2, y yo no aprecio mucha dificultad, pero tampoco es fácil. O sea, este juego, para que tenga chiquitos o personas poco hábiles. Yo me considero ahora mismo poco hábil, porque, como hemos hablado muchas veces en el canal, de tanto juego, tanto safe state, tanta movida, pierdes mucha habilidad. Pero este juego más o menos te deja avanzar. O sea, no vas a llegar a la primera, al primer mundo, a la primera subfase, y te va a dar el palo y te va a echar para atrás. Por eso te digo que, para gente que tenga niños también y diga, pues le voy a iniciar en un plataformas. Hombre, si eres un padre un poco cabrón, pues le pones un Ghost a Ghost y el chaval se desanima y ya verás cómo no le vuelva a gustar los juegos en la puta vida. Oye, a lo mejor se le funde, porque ahora los chavales están tan espabilados. Pero este Kirby está muy bien porque no le va a desanimar. Luego también tenemos el tema de que no es como un Lego, que te matan y vuelves a aparecer, va por vidas. Es un tipo Mario. Va por vidas, vuelves a aparecer, tal. Tampoco te lo van a dar comido mascado. Lo que hemos dicho, básicamente engulles a los enemigos, engulles a objetos, los escupes en forma de estrella, matas a los otros enemigos. Lo más interesante es que tú coges el poder de los enemigos a los cuales has aspirado, y hay poderes muy variopintos, desde una vara que parece un mago, el Kirby, desde un paraguas, que el cual nos permite planear y nos permite parar objetos, púas. Hay otro que coge una espada y te hace un combo ahí, un Shoryuken como Ryu de Street Fighter, muy parecido. Todo envuelto en una estética infantil y en una estética agradable y bonita para la vista. Luego hay una especie de fases de bonus donde nos va persiguiendo como una cortina de niebla o de oscuridad, la cual no nos tiene que alcanzar, y ahí pues podremos conseguir más engranajes, los cuales les cambiaremos, como he dicho antes, por minijuegos en la nave del alienígena al cual estamos ahí. ¿Qué más? Otra cosa que me ha llamado la atención es que hay una especie de superenemigos, los cuales al absorber te da una potencia superior. Es decir, tienes una barra abajo de energía, el cual el poder del superconcepto, a lo mejor en el caso que me acuerdo yo ahora de la espada, sale una espada gigante en todo nivel que destruye todo y tal. O sea, una cosa muy muy colorida, muy divertida, que te quedas sorprendido y dices, hostias, esto no me lo esperaba. Luego decir, esta opción yo no la he probado, tiene opción para 4 jugadores y a mí me ha llamado mucho la atención. Vamos, que lo tengo que probar. Yo lo que he visto por ahí es que te van ayudando los enemigos que en aventuras anteriores, en otros juegos de Kirby, has derrotado. Yo, como no tengo muy dominada esta saga, por no decir nada, pues no sé deciros ahora mismo qué enemigos son, ni en qué se basa este concepto. Si vosotros lo sabéis y os apetece, pues me lo ponéis abajo y, oye, tal, no sé qué, pues coge ahí un segundo jugador y hace esto. O vale.
Y nada, y con esto que terminamos este mini análisis, esta mini review. Y nada, decir que lanzar aquí, yo echa mierda sobre la Wii, romper aquí una lanza a favor de esta consola, tiene juegos, tiene mucha morralla, pero morralla la tienen todas, pero tiene cosas muy interesantes. Y tiene conceptos que son básicos, pero que al final entretienen, que eso es lo que consta. Yo he hecho un símil, habrá gente que se me eche encima diciendo, yo no quiero decir, por ejemplo, de The Last of Us, otro juego cualquiera, o yo mismo que vengo de, que me gustan mucho los Survivor y los First Person Shooter y vengo, y a mí me gusta disparar el que más, y luego un juego tan sencillo como un globo que se hincha, básicamente, y un plataformas, y digas, coño, es que me estoy aquí, me he tirado 1 hora y media y no me he dado ni cuenta. Luego, además, los niveles son muy cortos. No, bueno, son cortos las subfases. Cada vez que pasas una subfase, cargas. O sea, grabas. Es ideal para decir, bueno, pues yo qué sé, antes de la hora de comer, pues tengo media hora, no me voy a poner a jugar un, yo qué sé, un Resident Evil ahí. De los antiguos que tengo que ir hasta la siguiente máquina de escribir y son ahí la hostia de me va a llevar tal. Esto rápidamente coges, pum, juegas, te pasas el nivel, grabas y poco a poco pues te lo vas pasando. Y nada, y con esto pues todo, pues terminarlo aquí. Ya sabéis, si queréis comentar lo que queráis en el vídeo, si me he equivocado, de nuevo, yo lo siento. No, sinceramente, no me he documentado mucho, es la experiencia que he tenido jugar al principio del juego y lo quería compartir con todos vosotros. Y de nuevo, una vez más, pues veréis las imágenes que están mezcladas con el audio. Lo ha hecho Marcos, que es un crack, y desde aquí, pues agradecerle que me eche una mano con estos vídeos y que básicamente que les monte él, que es lo que está haciendo. Vale, pues un saludo y un abrazo para todos. Hasta luego.